bien? Pero no estabas en el vivo cuando empecé. Sí, no. Bueno, un minuto, Bueno, bueno. ¿Todo te bien? avisé. Bueno, Y Katy, sí, todo sorry, bien. bro. ¿Así quieres arrancar? ¿Así, peleando? ¿Cómo fue tu día hoy, Fede? Dormí hasta poco tarde, o bueno, feriado. Y ¿Qué nada, después me tiene que puse a ver? estudiar. Seguro dormís así todos los días. ¿A qué hora te Puede estás ser, levantando? pero hoy es feriado, así que está salado. Claro, listo. Vale. Nada, dormí hasta la una. Sí. Comí, me puse a estudiar, me bañé y acá estoy. Vos Corto. estudiando, siento que no hace falta mentir en el vivo, ¿eh? Boluda, yo estudié en estudio, ¿no fui abanderado de tu colegio? Bueno, pero dale, no me hagas describir el colegio ese. Bueno, puede ser, pero. ¿Vos qué hiciste? Yo, nada, también estudié un poco. Me levanté temprano igual. No Sí. hice mucho más. Dormí un Tem rato también. temprano tipo 11. No, a las 10, querido, yo trabajo. ¿De qué trabajas? ¿En serio? Bueno, no importa, ¿De después te qué? cuento. ¿De qué trabajas? Después te cuento, es una Ah, boludez. algo medio legal. Ok. Algo ilegal. No, Después me no, nada mandás. que ver. Trabajo con Vir Caldas, la mamá de Fer y Santi, ¿viste? Y a Pepe. Y chequeales, pero bueno. No, Vir, si estás viendo el vivo, decí que sí, dale, haceme quedar bien. Correcto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Dale, ¿qué es tipo una pregunta cada uno? Sí, escuchá, yo para arrancar hoy, como es un feriado, ¿viste? Y un día muy especial, mi primera pregunta es si sabes qué festejamos hoy. Cierro. Hoy el Día de la Patria, pusieron todo, así que debo de ser el Día de la Patria. Claro, y sabemos qué pasó el 25 de mayo. Obvio, Cata, en 1810 Sí. nos liberamos, bro, del virreinato. O sea, cambiamos el virreinato y empezamos a ser Argentina o con otro país. Día súper especial. ¿No es eso? Sí, qué sé yo, la Ah, Revolución de bueno, Mayo, boludo. capaz, una cosa A así, no ver, sé. ¿quién firmó? ¿Quién firmó la Revolución de Mayo? Tomá. ¿Qué sé yo? ¿Y de quién nos liberamos? No, ¿qué camisa? De virreinato de Bueno, España, pero ¿quién era el supongo. virrey? ¿El virrey? Decilo vos. Nah, yo qué sé quién era el virrey. No, yo Nadie sabe tampoco quién era el sé. virrey. No, no, ni un pedo. Ni Tommy debe saber, que fue el mismo colegio. Menos mal que juega bien, poneme. Juli, shh, no lo debe saber. Comentó por Dios. Fui con tu hermano al colegio Chobra. Es verdad. Bueno, Así que nada. dale, Bueno, arrancá vos, Fede. empezaste fuerte. Voy yo, a ver. ¿Estudiantes o Muni? No, ¿ya arrancaste así? Y sí, boludo. Son preguntas que me pasaron. Pasa para Muni. ¿Y Muni, por qué entras en tatuaje de Muni y uno así estudiantes? porque todavía no me decidí el diseño de esto, Ah, Ah, claro. esto sale también en vivo en Muni TV, en, sí, en YouTube de Muni TV. Por las dudas. ¿Muni entonces? Sí, vos, River o Muni. Muni, bro. Siempre. Deja de decir bro. Bueno, Muni, Muni, Muni. ¿Película favorita? Hoy. Tengo muchas, pero me gusta mucho la de Batman, el Caballero de la Noche, que es la Pará, segunda. tengo que fijar un comentario Juan, cabrón. sobre el vivo acá. ¿Cómo se fija? Acá. Listo. La de Dale, película Batman. favorita. La de Batman, la segunda, que aparece el Guasón. Ok. ¿La Ok. tuya? Creo que una que se llama Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, re larga, pero está buena. ¿De qué, boludo? Nadie la vio, nadie la conoce. Es como de una pareja que en un momento medio que se pelean, ponele, y le interviene en el cerebro a los protagonistas. Entonces, para eliminarle los recuerdos que tienen de la otra persona. Pinta ¿Entendés? muy buena, ¿verdad? Sí, ¿no? Tenté a la Sí. gente, decís. No, no sé, seguro ahora terminaste la vez. A ver qué me preguntaron. Mejor plan del sábado. ¿3T furioso o cena con amigas? Cena con amigas toda la vida. La gente que me conoce sabe que odio todo eso. Me ¿No te gusta. gusta la joda? No, no, no. Sí, pero prefiero la joda con amigas en una casa, creo. Claro, Soy medio bueno, pero no mala onda. estaba cena, dice, no dice joda con amigas, pero bueno. Bueno, pero una cena. Bueno, no sé. ¿Vos? No, te bardeó la chora, fuerte. Sí, la tiene menos tristeo. No, es que no. Es verdad, ahí Piri me pone sola en épocas. Hay épocas que me gusta y épocas que no. Terminé en una época que no. Claro.
Falta. Mentirosa, me pone mermer. ¿Sabes que son épocas? ¿De vos? Yo llena con amigos. Una buena cena con amigos. Muy perdidos, sí. Con play, asado, todo. Claro, con play. Sí, sí. Bueno, voy con otra más de hockey. ¿El gol que más gritaste? Fue un gol con la Inter que jugamos. O sea, la primera jugué el sábado, jugamos. El domingo jugamos con la Quinta y después me quedé para Inter con Pipo. Y nada, partido re caliente contra Quilmes. Íbamos perdiendo. Última jugada, centro de costado, la desvío, paro, gol, quilombo, toca la chicharra y termina. ¿Te fuiste ahí a festejar con la hinchada? No, nos quedamos en la esquina 2 minutos gritando gol, 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 así, 2 minutos. Eterno. Estudió. No, eterno fue. ¿El tuyo? El mío, sí, tipo. Nunca metí goles. En Quinta, pocos. Creo que el que más grité fue uno con Primera este año, porque nada más metí 2 goles, y bueno, fue uno de esos 2. Y fue un partido con Belgrano que íbamos 0-0, y viste cuando estás ahí, pero no metes gol, no sé por qué, que no entra. Claro, claro. Bueno, entró a faltar en el último cuarto, creo, y ese lo grité, porque primero fue mi segundo gol en mi vida, y tercero, y segundo porque, nada, íbamos empatando. Bueno, linda, le diste la victoria ahí al Muni. Sí, al Muni, ahí un abrazo. Amor, todo. ¿Qué otro claro. deporte harías si no fuera hockey? Ninguno. Me parece que ninguno. No me... Me pasa que no me gusta hacer deportes salvo hockey. Hockey me gusta entrenar y jugarlo, pero no me gusta hacer deporte. Un ping-pong ahí que no te mueve nada. Un ping-pong, no, tampoco. Si se cuenta como deporte, un truco. Viste que hay campeonatos de truco, pero... Poner, ¿eh? Ok. ¿El tuyo? Fútbol. Fútbol, sí. Me gustaría buenos. Básquet, pero es imposible básquet. Así que claro, fútbol. No te da la altura. No me da la altura. Pero sos bueno en fútbol. Yo me acuerdo cuando éramos chicos que gracias, jugabas. Amiga. Gracias, bro. No, pará que Tommy puso que auspicia al revés. Auspicia Malik, se equivocó. Esto lo auspicia Malik. Escucha, ¿qué grip usas vos para el palo? Lo tengo acá, mirá. El Top Grip Hockey y un bajo AR de Ferrici. Bueno, estén atentos condado. Porque el próximo ping pong va a haber sorteo. De Ferrici. Después vamos a nominar a quienes les toca y van a tener que hacer un sorteo. Metemos canje ahí, está acá. Metemos un canje, sí. Fer, canje para acá también, ¿eh? Estaría bueno. En cuarentena, ¿libros o series? Las dos. O sea, estoy con las dos. Pero creo que libros, porque la serie se me termina más rápido y como que no sé qué más ver, libro se extiende más. ¿Vos? No, libro ni cerca. Me aburre mucho leer. Serie, lejos. Odio leer. Así. ¿Qué serie estás viendo? Y te mira de Jordan, que es épica. Muy buena, épica. Épicarda. Y también te mira la de... y te mira la de Gotham. Que es muy buena también. Así que ahora me quedé sin serie. Ah, mira. Y estoy jugando a la Play con Pepe. ¿Con Pepe? ¿Santi? Ahí comentó, sí. Sí, obvio que está jugando a la Play, Fede, ya sé. Es lo único que hace. Escuchá, voy yo, ¿no? Sí, te toca. ¿Segundo nombre? No tengo. ¿Salir campeona? No vale mentir, no vale mentir. Bueno, Carlos, ¿salir campeona o conocer al hijo de Messi? Fuerte. Pepe, tus preguntas estuvieron muy bien pensadas. Tengo una ayudante. No, salir campeona. Me cuesta mucho dejar a Mateo Messi de lado, pero salir campeona. Está bien, está bien. Sí. Se entiende. Sí, sí, se entiende, claro. Escucha, entrenador, ¿qué más te ayudó? Mi mamá, escucha esto, paréntesis aparte. No, cuando se enteró que íbamos a hacer un ping-pong, lo único que me decía era, ay, qué lindo, los amigos de chiquitos. Dije, mamá, porfa, no comentes en el vivo eso. ¿Qué comentas? Está bien, boludo. Eran tiernos juntos de chiquitos. Tienes razón. Besos, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Entrenador que más te ayudó? Hoy. Tuve a mi hermana y a mi hermano entrenador, que fue una buena época.
Así que los elijo a ellos. O Santi Capurro. Santi Capurro estuvo muy bueno. Okay. Muy bueno también. A ver. ¿Club que más odias? Luz. ¿Club que más odias? Ah. Mujeres. Odio jugar contra... De nada, hermana. Italiano, me parece. Italiano no me caen bien. No sé por qué. Son medio sucias, ¿no? Nadie en particular, sino como el conjunto. Hay un chico no, ahí, ¿no? No, 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 el italiano, ¿eh? Pero el conjunto no me... Okay, mata. ¿Vos? Y yo... y Lomas, siempre juego con Lomas. Son partidos medio feos, no me gustan. No te gustan, son medio pa'hombos, ¿no? No, bueno, pero jugar con San Fernando más divertido. Los Lomas son como más... Es raro. Sucios. Sí, bueno, no, no me gusta. No hay fila. No. ¿Ídolo que tengas? No tuve muchos ídolos. Sí, te voy a hacer una confesión, Fede. De chiquita siempre me gustó cómo jugaste vos y siempre te admiré a vos. Linda. Y para escuchar, ¿te conté alguna vez la anécdota del cine? Del Señor de los Algo Anillos. Eso. Te admiraba a vos jugando y también eras mi amigo y como que también te admiraba como, qué sé yo, ni idea. Alto y capo. Sí, bueno, alto capo hasta que crecimos y me di cuenta que no, pero en ese momento sí. Sí. Y le pedí a mi mamá, me acuerdo que yo hablé con vos, teníamos 5 años más o menos, y me dijiste que habías visto El Señor de los Anillos en el cine. Entonces yo lo primero que hice, obviamente, fue decirle a mi mamá que quería ir a ver El Señor de los Anillos porque Fede había ido. Y nada, cuando fui duré 3 minutos porque esa película me daba miedo y me fui a ver Nemo. Crucé la sala y me fui a ver Nemo. Buena decisión igual, peliculón Nemo. Creo que fue así. Mi mamá, si está por ahí, chequeame que haya... Qué envidioso sos, Luchi, la verdad. Asco, boludo. Es que... Bueno, pero no algún sé, ídolo que tengas... Igual otro también, Nico Cicireo. Nico Cicireo siempre lo admiré jugando. Un Verón, ¿no? ¿Un qué? Un Verón. Ah, bueno, pensé que era de hockey. No, no, de todo, de todo. Y sí, Verón, claramente. Claro. Yo, Messi, y si no, Michael Jordan, que me reenamoré en este tiempo. Ah, la serie te tocó fibras. Me cambió fuerte. Sí. Escuchame, Fede, ¿por qué te dicen poroto? Porque de chiquito era muy gordo, y creo que por eso. Porque no me gusta, nunca comía comí porotos, pero bueno, de chiquito era gordo y quedó eso. Creo que por eso. ¿A vos por qué te dicen bichi? ¿Por qué me dicen bichi? Porque en un sub-21, me parece, sí, sub-21 con Guga, ¿viste? Guga Labaño. Sí. Bueno, no sé por qué hablábamos mucho de fútbol y me decía el bichi Fuertes por mi apellido Fuertes y quedó bichi, claro. Y me dicen bichi ahora. Y quedó ahí por Guga. Claro, quedó por Guga. Igual todas no, en el club no me dicen bichi. ¿Cómo te dicen? Katy. Katy. Que tampoco nunca me dijeron Katy, ni idea. Che, es verdad, no estuve... Acá te ponen, no es tu ídola, Cata, Fede. Por compromiso. Linda, Nico, me tienes que decir que yo. Sabes que no es verdad, pero bueno. ¿Voy yo? Sí, creo que sí. A ver. Déjame. ¿Número de camiseta preferida? Número de camiseta preferida. Mi sueño siempre fue tener la 7. Medio porque el 7 dicen que representa como... cosas buenas, y además el 7 a 0 de estudiante de gimnasia, como que todo se relaciona, pero ahora nunca pude tener el 7, porque viste que nos recagaban cuando éramos chiquitos, que teníamos que elegir números altos. Los números altos. Bueno, entonces elegí la 34, que hacía 3 más 4, 7, sí, CEDU me la cagó. Y cuando subí a mayores también la tiene CEDU, entonces no puedo, pero me gustaría tener la 7. Recabió. Mal. ¿La tuya? Y con mi hermana y mi hermano siempre tuvimos la 8, toda la vida. Y ahora con mi hermana nos cambiamos a la 10, que Diego me la habilitó, gracias a Diego. Así que la 10. ¿Qué tenías antes de la 8? ¿Siempre la 8 en menores también? No, la 30, me la puso el salame del cabezón. Cedu me pone nunca me la pediste, nada. No, Cedu, ¿cómo te voy a pedir un número de camiseta? Tampoco, no me interesa tanto, tampoco, ya fue, no pasa nada. ¿Grupo musical o estilo de música? Ninguno. Me gusta Manuel Turizo. Me gustan los temas que tiene Manuel Turizo. Manuel Turizo. ¿Vos?
No, creo que me gustan las pastillas del abuelo más que Manuel Turizo. Onda rock. Como por ahí, claro, rock, sí. Está bien. El Ir a jugar Manuel. afuera. Sí, me encantaría irme a jugar afuera, pero cuando me reciba, irme con un título, capaz, para volver y no estar tan a la deriva. Claro. A España me Sí, es gustaría, eso. porque no me tengo que complicar con el idioma. El idioma Claro. típico. Holanda, dice Agustina, porque mi hermana está ahí, mi hermana Agustina está en Holanda y la quiero ir a visitar. Bueno, igual queda cerca, España, Holanda. Sí, ponele, me tomo un tren, qué sé Estás un yo. toque. ¿Vos, Fe? Sí, también. Irme, pero después avanzar con la facu. A Ah, cualquier full lado de facu. Europa. Sí. Es que es una experiencia que, onda, tenés que hacer sí o sí. Sí, viste que todo el mundo te dice que la tenés que hacer Sí. sí o sí. Hacela. Hacela, Sí, sí. tienes que Yo hacerlo. sí, dame tiempo. Dale, dale. Vámonos, vámonos juntos. Y puede ser. Pasa que vos estás más adelantada en la carrera, seguro. No, Fede, si yo dejé la carrera y arranqué otra este año. Estás en primer año. Estoy en primero, sí. Ah, puede ser entonces. Puede ser, qué sé yo. Al Puede ritmo tuyo llegamos ser. juntos. Puede ser, sí. Te toca a vos. Me toca a mí. Esta es una pregunta medio rara, que no la terminé de entender. Uy, ya. Yeah. De eso Dice, tirabas a Cherry, seguro. no. ¿Qué estudia, Fede? Preguntan. Administración de empresas, la UBA. Como yo, Fede. Vos no. Administración, te ¿A qué dije que cambiaste? sé. Ajá. A la UBA. No, en la UADE. Con Escucha, Pedrito. bueno, esta pregunta que es medio rara, que no la entiendo, A ver. es ¿más 18 o menos 18? No hay 18. ¿Futbolista, rugbyer o hockeyista? Me la tiraron. ¿Qué? ¿Qué Tipo deporte novio. prefiero? No, tipo Jugate. uno novio. Ah, ¿Qué bien. deporte? ¿Un novio? Que juega al No. fútbol, rugby o Que sea hockey. buena persona. Que no haga Que no haga nada. nada. ¿Vos? ¿Hockey o no sé qué otro deporte? ¿Fútbol No. femenino, rugby Si juegas femenino? hockey, estaría bueno. No, no, hockey, antes que fútbol femenino y eso, prefiero más hockey. Ay, No me gusta sí. la que juega al fútbol. Pasemos No, de no, tema, mejor pasemos de tema. Por las dudas. una Que nos duda. está viendo mucha gente del club. Comida favorita. Ya está, cambiamos. ¿Comida favorita? Linda, Juani. Milanesa con puré. Me parece. Algo Sí, medio yo también. básico. ¿Vos también? Sí, obvio. Milachea de rojo y negro. Milanesa de rojo y negro. No me, ni me digas que Bauti el otro día la nombró y. Te agarró Ah, sí, algo. las chicas de primera, si lo están viendo, las delanteras, me deben unos buñuelos de rojo y negro. ¿De qué club que, Juli? Preguntar algo ahí. Claro, si son de hockey, ¿de qué club? Unas patitas fuertes. Y, sé, cualquier club, uno vive cerca de mi casa, supongo. Así no tengo mucho viaje. No, Harley en pedo, man. No, chicha, no se puede. De eso vivimos. Escuchá, Fede, de tu equipo, ¿quién es el más jodón? Y creo que Manu Sacchetti tira unas buenas jodas. ¿Vos, tu equipo? Yo soy bastante insoportable, puede ser que sea Ah, yo. te auto. Puede ser. O Ivy, si no. Muy graciosa. Ah, bueno, y Mer, ¿cuándo está? Mi hermana. Sí. Bastante Mer me hace jede, sí. reír. Puede ser. Amistad Bien. entre el hombre y la mujer. ¿Existe? Sí, ¿No total. existe? Existe. Existe, mirá vos y yo, Fede. Obvio, bro. Está bien. Una pregunta, bro. Escuchá, Fede. ¿Hasta diciembre en cuarentena con la Play o que se termine mañana la cuarentena, pero nunca más en tu vida juegas a la Play? Hasta diciembre, o sea, lejos. Sí, boludo. Es Lejos. grave lo que Diciembre decís. no es tanto. Va a ser hasta diciembre, además. Por ahí menos, pero. Bueno, te cambio la pregunta. A ver. ¿2 años más de cuarentena con la No, Play o si bueno. se termine mañana sin La Play Play. ma nunca más en tu No, vida? joda. Sin la Play, sin la Play. 2 años es un montón. Igual si es 2 años, nos morimos de hambre. Lejos. Bueno, pero sin hacer todo el análisis. Ok. No, Como no.
Que sea, termine mañana. ¿Qué? ¿Cuántas dudas? No, en serio, boludo. Ganarle la final del playoff a. ¿Quién era? ¿Italiano? Bueno, italiano, a Geva. O el pincho campeón del mundo. Te estás zarpando, Fede. Es muy buena pregunta. ¿Qué dice Richie? No mientas, ¿eh? No, no miento, estoy pensando. Ganarle la final a Jeva. Gol tuyo. Gol mío. No, Fede, te zarpaste, no sé. Playoff. Ganar con Muni. Linda. Sí, igual estuviste malo. Muy dudosa, sí, sorry. Lo mismo, pero con River. No. Muni. Si Qué es otra bronca, porque libertad, si es otra vos ya libertad. la tenías pensada, entonces no quedaste tan mal como yo. Bueno, pero si es otra libertad a Boca, puede ser que River, pero si Pero fuiste no, campeón Muni. del mundo. Sí, bueno, pero hay que ganar Libertadores primero. Bueno, sí, pero igual. Bueno, No, Fede, no te Fede, te enojes, pone. bro. Si quieren preguntar algo, pueden comentar ahí si lo Sí, yo preguntamos a después. ver, acá creo que tengo una pregunta. Cata, contate la anécdota. No. Sí, ahí De la está. compra de la picada en casa, ¿no? Fue una boludez en realidad. Compré, supuestamente, o sea, ahora me tildaron de que no sé comprar picadas, porque una vez compré menos queso. Y yo no compré el queso en realidad, nada, fue una pavada, yo no fui, fue otro amigo que no Te sabe comprar. cagaron. Sí, en fin, me cagaron. Escuchá, cita ideal. ¿Dónde? Todo. No, Un man, combo. pará. París, Torre Eiffel. Nada, dale, Fede. Bueno, boludo, yo qué sé, City Ideal. París, Torre Eiffel. No, Fede, dale, algo más argento. Algo más argento. Obelisco. No, mentira. No sé, por San Isidro, una buena Por San Isidro. hamburguesa, fuerte. Sí, una buena hamburguesa. Y después nada, un heladito. ¿Vos? ¿A qué te referís con San Isidro? Tipo Burger 54, esa zona. Ok. Cata, ¿cómo te lesionaste el... el pie me lo lesioné porque me fracturé un dedo, el dedo gordo del pie, porque fuimos a Mar del Plata con el equipo de pretemporada y estábamos en un boliche de... No era un boliche, era como un tercer tiempo de fin de torneo, que era en un boliche de casualidad, y me pisaron el pie. Y nada, y ahí me fracturé y no pude hacer la pretemporada, o sea, lo que queda de la pretemporada. ¿Qué preguntó Guido? Sick, bro. ¿Es verdad que te venís a Munich en unos años? Puede ser, no lo descarto, la verdad. Opa. ¿En qué ¿Qué otro club más? jugarías? No, ninguno. No, no, ninguno. Dejas el palo. Sí, cuelgo. Antes que cambiarme de club y pagar un pase y toda esa movida, cuelgo los botines. El Y sí, Ro. heladito post cita clave, te dice Ro. Juega. Bueno, entonces eso, Burger 54 en San Isidro. Sí, la tuya. No, La pará, pero. mía, rojo y negro, creo. Y puede ser, ¿eh? No está más rojo y negro. No. Mira, cheddar, rap. Sí, creo que Y un sí. helado en cremolate. Y un helado en cremorati. Escuchame, mejor imposible, están al lado. Leona preferida. Aclaro, ¿qué leona llevarías a esa cita en San Isidro? Una, yo qué sé, bro. La tenía ganas. Una joven como yo, pues hay un par de viejas. Tipo, Juli, alguna. ¿Vos a qué león llevarías? ¿A qué león llevaría? Creo que Tolini. Apa. Está Creo. enorme, está enorme. Chon. Bueno, chicas, si podemos varias, bro. Bueno, paren. A todo esto, si quieren, manden preguntas. Y las vamos leyendo. Vieron que hay como una opción de mandar las preguntas por acá.
No sé si se entendió. Sí, yo entendí. Casado, me pone Gucci. Tengo una muy buena. A ver. ¿Ganar la última jugada o ganar 3-0 baile? No, ganar la última jugada. Me encantaría. Vacaciones 2021, no sé qué haría. Ojalá se pueda ir de vacaciones. Pero si no, repetiría Río. Año nuevo. Sí. ¿Vos, Fede? ¿Baile o...? Baile. Baile 3-0, hinchada, caño, locura, sí. Pero como que pierde la mística el baile. Como que ya está. Me ha divertido. Bueno. Un día jugada, estamos todos ahí. Y sí. Con la garganta. Igual sí, está bueno un día jugada. Acá preguntan, ¿quién es el mejor en el Fortnite? Bauti, ¿quién? Joda, boludo. Sí. Bauti nos preguntó. Viene Luchito del Pozo, yo, y creo que Gauza. Pero ese es el ranking. ¿Bauti no entra? Bauti. Si hacemos top 20, por ahí sí, pero... Entre los primeros, tenés ni en pedo. Escucha, ¿Nacho Moreschi o Mechi Moreschi? No, pará, no se hace la pregunta. Ah, pará bueno, que... ¿y todas las anteriores tuyas? No, verá, familia. Y mi hermano no está viendo, así que Mechi. ¿Vos? No, es imposible elegir entre mis hermanas. No, bueno, jodete. No, ninguna. ¿Cómo fue? Dale, tarada. Okay. No las vi mucho. Aus o Pili, me mandaba Aus. No, imposible elegir Aus y Pili, las quiero mucho por igual. Cagona, boludo. Sí, obvio. Matijo, pobre, no sabes jugar a Play. Con Facu. Ahí está, mira. Mateo y Facu son de lo peor que hay en Fortnite. Es un dato que tiro, pero para que sepa. Facu Fernández. Y además también, Aus, ¿eh? No. Tu hermano te deja. Ah, sí, eso. ¿Qué? Me llegó una pregunta que no sabía si filtrarla o no. A ver. Era rumor que afirma que usas. Vamos, Juan. Una casa de tigre cuando tu hermana está en Europa. ¿Cómo? Que voy a la casa de mi hermana. Rumor que afirma, no, sí, que usás la casa de tu hermana. Sí, fuimos con los pibes a la pileta y todo. Está bueno. Sí, está buena la pileta, ¿no? Está muy buena, sí. Con el calor que hacía, además, valía la pena ir hasta allá. Medio lejos, pero valía la pena. No importa, vale la pena. Perdió River, Juani. Otra pregunta. ¿Aguantás un año sin ver a tu novio? No tengo novio. No, mi hermano me está mirando. A mi hermano el hijo. ¿Me aguantarías un año sin estar? Fede. Onda, no sé, salir con un chico se va 3 meses, ¿le cortás todo? No. No, confío en el amor a distancia, qué sé yo. No, Germán. Haz una pregunta, Ger. ¿Qué preguntamos? Muni HD pregunta, ¿playoff de nuevo Muni? Claro que sí, me encantaría. 100%. Muy divertido. Fede, ¿te vas temprano de los boliches? A veces sí. Cuando estoy aburrido, sí. Bueno, no. Depende de la noche. Okay. No soy lo que se quedan siempre hasta que cierra. ¿Vos? Ok. No, me suelo quedar. La puta madre. ¿Te sueles quedar? ¿De River? ¿De qué? En un juego que jugamos. El OSM. Me la rebajó. ¿OSM? Sí. ¿De qué es? Tipo, elegís un equipo y jugás contra tus amigos. Che, ¿te quedan muchas a vos? No, a mí tampoco, así que porfa, manden preguntas. Así preguntamos. Sí, ¿dónde? ¿Glitter o sin glitter? Sin glitter. No me gusta para nada el glitter. No. Banco mucho de la gente que se anima a usar el glitter. Tipo que la veo llena de glitter. Banco mucho, pero no me lo haría yo. No te copa. ¿A vos te copa ver gente con glitter o sin glitter? Poquito, si es que se ponen. Si se ponen mucho, no. Que te resalte. Claro, penitas. Tanto no. Ok. A ver, para que me llegan preguntas acá. ¿Cumbia o reggaetón? Cumbia. Ok. ¿Vos? Sí, cumbia también, me divierte más.
Rumor que afirma que cuando te vas de vacaciones sos el único que no cocina y no lava. Falso. Es Esteban Sacchetti. Sí, Esteban Sacchetti. No sé, a mí me llegaron por distintos lados que es verdad. No, es mentira, boludo. Todo porque son unos exagerados. No. A ver, ¿invierno o verano? Ahí está. Invierno, toda la vida. ¿Vos? Invierno, me parece. Yo no tolero pareja. El calor. Ay, te digo, está bueno la playa, el mar. Más o menos. No me gusta mucho. Preferís Netflix con frío. Che, Fede, tirate un festejo de gol. Ahí, en el Kun. Pero en el momento de hacer un festejo, ¿tirás esto? Tirás el palo, pum, y vas ahí, no sé. Para ok. Levantá la mano así, ¿vos? Este, lo hago con Mechi. Cuando Mechi mete gol, hacemos esto. La de Dybala. Claro, la de Dybala, pero Mer en una nota que dio dijo que fue de Higuaín, hizo todo un quilombo. Cualquiera. Sí, no sé, en realidad no sé ni de dónde salió. Para, a ver, acá preguntas. Mira, tengo una que me hizo una amiga tuya. A ver. Club de hockey masculino con más aprecio. Y tres puntitos. No sé. Obvio que... Está tu papá es, igual, así que... Obvio que ciudad. Obvio. Ok. Porque los quiero un montón. Por eso. Pará. Acá dicen... Fede... Que cuente el nombre que le puso a sus hamsters. Vicente. Por Vicente Biloni. Qué grave, Fede. Y sí, ahora nunca tuviste una mascota y le pusiste un nombre. Sí, Shampoo. Se llamaba bueno, mi perro. Shampoo al perro. Sí, pero por Vicente Biloni. No se me olvidó eso. Capo era. ¿Cómo era la Shampoo canción? ¿Por qué, ahora? No, ahora. ¿Shampoo por qué? ¿Porque te gustaba el shampoo? No sé. Era chica, no sé. Ni idea. Tenía 5 años, yo creo, por ahí. Escuchá, hay más preguntas. Si no elegirían Muni como club, ¿cuál elegirían? No tiene que ser de la A, sí o sí. Y el que quede cerca de mi casa. Sería Jeva, San Martín. Donde vayan mis amigos. Ok. ¿Y gol de corto o de jugada? De jugada. ¿Vos? Sí, de jugada, porque en el corto ni participo. Claro. Está de cancha. Dejaste la escuela del hombre. Claro. Jorge, si estás viendo esto... Sí, sí, lo dejé. Lo dejé porque ibas vos, Fede, y me echaban cada 2 entrenamientos porque me molestaba. Pero yo dejé de ir también, boludo. Ahí podías haber ido. Bueno, y como dejaste de ir, dejé de ir. Qué sé yo. Es eso. ¿Salía mano a mano o en grupo? No, en grupo toda la vida. Me divierte mucho. Igual no te, hay manos a manos que son divertidos. Depende con quién sea. Pero... Obvio. En grupo siempre es épico. No, en grupo. Nunca salí mano a mano, creo. ¿No? Es divertido a veces, ¿eh? Muy manija, negra. Sí. Sí, sí. Depende de la época. Escuchá, Fede. Dice Vito. ¿Joda o play? Joda o play. Y depende de la noche. Si pinta una buena noche, joda, si no play. Ok. ¿Vos y... Netflix o joda? Frío, mucho frío. No, Netflix o joda. Netflix. A pleno. Sí, sí, sí. Además tengo un montón de películas para ver, así que Netflix. Sí, está bien. Escuchá. Ya respondí a Sabauri. Pegada de... Tengo dos más. Uy, sí, mi hermano. Del vivo. ¿Pegada de revés o de derecho? De revés, ¿vos? De... ¿Viste mi video pegándole derecho? Hay un video en Santa Bárbara que yo le erró 3 veces a la pegada, 3 seguidas. Entonces, claramente después de ese video nunca puedo decir pegada derecho porque sería cualquier hipócrita. Cosa. Pero, claro, sería muy hipócrita, así que pegada de revés. Está bien. A ver, Ignacio, si haces alguna pregunta. Che, Fede, ¿a vos te llegan para ver las preguntas? ¿O no, a mí no me llegan. Ah. No, no. Por suerte no me llega nada. Escucha, acá dice, ¿mejor amigo en todo hockey adentro y afuera de la cancha? Una pregunta. Uno nunca tenés. Pero los Tiagos, Pedro. Nah, nombrá a todos para no quedar mal. No, tres. ¿Puedo dar cuánto nombrar?
No, yo y no sé, qué sé yo, Fede, basta, Bueno, paso boludo. palabra. Sus mejores goles. Empezamos. No metí gol. O El que más sea, gritaste, el mismo. sí, no, me parece que fue mejor el de San Catherine, el otro que el único otro que metí que fue un poco mejor. O sea, me llegó en la puerta del área, viste, en el borde del área, y entré y definí como de Claro. push de revés. ¿Vos? Linda. Primero, quiero decirle a mi hermano que mi hermana, Merce, es mi hermana favorita y él es mi hermano favorito. Y Ah, el ¿qué digo mejor eso? gol, el playoff del año pasado Pará, yo quiero contra decir Sanford. algo. Nacho, Fede, antes de que le digan todo esto, dijo Mechi. Claro, lo dijo. No dudó mucho. Yo no Y lo si pude ese. responder. Yo esa pregunta entre Pilar y Agustina no la pude responder. Fede dijo Mechi, muy claro. Mira, mi hermano se llevó mi control de play y me dejó uno roto. Y mi hermana me hace regalos, o sea. O que me Claro, haga en la regalos balanza. o. Da igual, mi hermano me cae bastante bien así. ¿Cómo haces eso? Que nadie le cuente a Dani. Che, me quedé sin preguntas. No, yo tengo un par más. Y Pará. acá. Gimnasia, campeón de la Libertadores. O Muni no entra a playoff por 3 años. No, esa pregunta no se hace. Igual vamos por el Pobre segundo, así. Muni. Bueno, 3 años más, boludo, re fuerte. Ah, No, tres pará, ¿qué años hago, más. boludo? Pará, yo tengo más acá. Matilde apunta a salir antes de un partido. Claro que no, nunca salí antes de jugar en mi vida. Tres lugares que quieran viajar. Grecia, es una foto bastante buena ahí. Australia Sí. y un Nueva York que no fui todavía. ¿Vos? Okay. Yo me gustaría conocer más Italia. No sé, ni idea. China me gustaría, China. pero cuando termine el coronavirus Claro. y no sé. ¿Quién gana el squash? Pregunta Santi Capurro. ¿Fede o Nacho? Me ganó mi hermano un par de veces, así que mi hermano. Voy a ser sincero. Es Y verdad, después Nacho, le. ese era el cuarto de Nacho, tienes Sí, razón. boludo. Y no lo elegiste. Pero porque se fue, me quedó, ¿no? Porque él dijo de cambio de cuarto. Es un vivo. Y después son guaro, box fight, box fight. Madre, no, somos, somos. A ver, Da pará. caca, dedícate a la conducción. Venís muy Sí, bien. no, de baja hockey. Hay una pregunta medio rara que es, ¿se pondrían de novios con alguien post cuarentena? No, la verdad que no. ¿Por qué no? Porque qué sé yo, no sé. Bueno, ahora si te gusta. Sí, bueno, puede ser, no sé. ¿Te Escuchá, Fede, ¿es parece? compañero de mates? Sí. Tiago, a pleno. Muy Thiago Sacchetti. matero, Tiago, Sacchetti, sí. Rumor que afirma a partir de esto que no tomás mucho mate solo para sacarte fotos. Falso. Falso. Muy falso. Mirá. ¿Vos? No, no me sa no, no tomo tanto mate, pero tampoco me saco fotos. O sea, si vamos a tu Instagram, no hay ninguna foto de tomando mate. Me parece que no. No te quiero confirmar Bueno, nada, pero me parece que no. okay. Para que me lleve otra pregunta. ¿Qué opinás de haber perdido él? No sé qué. No sé. ¿El qué dice? A ver, Chane hace una pregunta al Chane ahora. ¿Una anécdota con tu equipo, Fede? Uy, soy muy malo para las anécdotas. Sí, yo también. No sé, me acuerdo de esta gira que fuimos a Mar del principio de año. Que fuimos, jugamos, creo. Después fuimos a la playa. Épica la playa, joda. Y volvimos a la noche y jugamos de vuelta. Tipo, de la playa fuimos a jugar de vuelta, hacer escala. Y ganamos encima. Y después salimos. Eso fue muy divertido. Jugaron la final, ¿no? Jugamos la final. Contra Quilmes. Contra Quilmes. Me acuerdo ¿Vos todo. alguna anécdota? No, no sé si a no me acuerdo.
Si alguno que está viendo se acuerda de alguna anécdota, dígame y la cuento, pero no me acuerdo. Bueno, tengo una con Mer, que también medio que nos echaron de un entrenamiento por... En mi defensa, yo estoy segura que el ejercicio no lo entendí. Nos echaron porque supuestamente lo estábamos haciendo mal. Estábamos olvidando. Pero no, yo estoy segura que no lo entendí, y Mer tampoco, y nos hicieron ir a correr. Claro. Pero después una anécdota, así, no sé. Y sí, bien buena muy... para las anécdotas, yo no claro, soy buena. Hay gente buena para eso. Y tengo mala memoria, entonces no me acuerdo de ninguna. La de Chane sí, la bolsa, lejos. ¿Comer caca de camello? La bolsa. Espera, Fede, te voy a hacer una pregunta más de hockey. ¿Mejor momento de playoff, de algún playoff que jugaste? ¿Mejor momento? Y sí, después o mejor ganado sensación la... o lo que sea. Después de haber ganado la semifinal contra Sanfer o Lomas. Son momentos épicos. Después, bueno, después perdí la final, pero... Bueno, después importa, ganar la semi, bueno, está muy bueno, claro. Hasta ahí iba todo bien. Claro. ¿Vos algún momento de que te venga a la cabeza? De playoff jugué uno solo. Y era de quinta, no jugaba mucho. Pero claro, sí, el momento que me tocó entrar creo que estuvo buenísimo. Perdimos esa semi con Geva. Pero cuando me tocó entrar, viste, es como que no sé, ¿no? Primero que no te lo esperabas, y claro, y segundo es como, ah, pa, bueno, estoy entrando un video, no sé. Se viene. Claro, se viene, se picó. Ahí la de Bauti y la Jarra. La Jarra viene invicta en picaditos de fútbol. Cata, respondió una pregunta, por favor, me pone Chani. Para que no me llegue otra pregunta que no sé cuál es. Basurita. ¿Partido más triste que te tocó perder? ¿Vos? Contra River el año pasado, que si ganábamos entramos a playoff y no ganamos. Me acuerdo. Fue muy triste. Por suerte estaba Maro Scarone, que contó la noticia que estaba embarazada, y eso me hizo poner un poco contenta, pero fue feo. Yo la final contra Sanfer. Gol de oro, corto, Marco Grado, asqueroso. Sí, no, paja. Pensé que la ganamos. Mejor jugador con el que jugaron. Yo, no sé, Nan Ortiz, crack. ¿Vos? Yo soy muy fan de Cedu. Cedu, creo. Crack. Crack, otro nivel. ¿Por qué fue tan malo en el TEG? Qué envidioso está la gente, chabón, tremendo. ¿Fue Thiago o Pedro? Y son los dos mis hijos, así que... Mingo me pone, ¿qué hizo Fede con la primera remera argentina? Claramente la tuya fue la que te regalé yo de chiquita. Sí, yo era chiquita y Mingo entrenaba a mi hermana y un amor me regaló una remera que decía Cata. Yo la reusaba. Tierno. La yo la primera fue... se la di a mi hermano, me parece. Que después nada, me putea por acá. Hermano, al final. Pero una remera de hombre, boludo. Bueno, era mi hermana. Mi hermana tiene la de novio. Tiene un montón de novio ya, ella también. Que te era así siete, que... me manda Luchi. Para que caiga más. ¿La tarjeta más injusta? Uy. El año pasado, en el Mayor de Buenos Aires. Quedaban 5 minutos. Jugábamos contra Mendoza. Y viste como metes el palo adelante y se levanta la bocha. Y chabón pasa largo. ¿Metés el palo adelante? Como que viene la bocha, vos te adelantás, le metes el palo, se levanta y pasa largo. No sé si me explico. O sea, viene la bocha, metes el palo, sí, se levanta y el chabón pasa con el palo. Como que si la tocas antes. Ok, como que le haces un zapito, un tipo. Claro. Okay. Y nada, pasa largo, el chabón cobra cualquier cosa y yo sigo jugando y nada. Ya había cobrado, me sacó tarjeta, recaliente. Quedan 2 minutos. Por suerte no pasó nada, pero después pasó y perdimos. Y quedé recaliente por eso. Porque nos íbamos solos, además, tipo lo liquidábamos el partido. ¿Ganaron? Pero bueno. No, perdimos por penales. ¿Vos? Tarjeta más injusta creo que fue cuando estaba en quinta. Y me cobraron salida, creo. Y yo estaba volviendo como era delantera para hacer el bloqueo, ¿viste? Y sin querer patí la bocha. Estoy segura que fue sin querer, de verdad. Si no, no lo estoy contando así. Y patí la bocha cuando estaban para hacer una salida, pero estaba corriendo para atrás, de verdad. Te regalé. Se cagaba el árbitro. Creo que era San Pierre el árbitro.
No, pero aquí era un hijo de puta. Sí, Salquier me vivía sacando tarjetas. Va, a mí no tanto, a todo el mundo. Igual ahí quedaste medio regalada. Sí, quedé regalada. Pero... ah, ¿sabes que se pueden poner las preguntas acá? A ver, ¿tenés más preguntas? Sí, se puede poner ahí, qué boludo. ¿Voy yo o vos? Vos. Tengo bastantes. Pero me acuerdo, fue que me abrí acá, bochazo. Y creo que fue el peor porque me perdí la final después. Y fue una paja verla afuera. Encima ganamos de pedo por penales. ¿Cuándo fue? Fue en el sub-21. Uno de los primeros. Ah, sí, ya sé, me acuerdo. ¿Vos? Fue Barbie Borgia, me fracturó la nariz. Estábamos entrenando. Y fue algo, fue una pavada en el momento, no parecía. Como que puso el palo también, como vos, viste, cuando, para que salte un poquito. Y saltó a la nariz. Y en el momento no me sangró ni nada, entonces no parecía nada. Solo que pero tenía te fuiste. Como muy. Sí, me fui, pero no me dolía tanto, fue raro. Y nada, y después cuando me la acomodaron, al día siguiente ahí me dolió muchísimo. ¿Cómo te acomodaron? ¿Con la mano te acomodaron? No, fue horrible, Fede. Me metieron como un palito y me dijeron, a ver, te voy a revisar, no sé qué. Me metieron un palito y me hicieron así para el costado. Tac, corta, claro. Y bueno, está bien. No, está bien, nada. Me pasé re mal. No recuerdo, pues. Es verdad que tu apodo es basurita, me dice mi hermana. Sí, me dice el novio y mi hermana me dice que es una basura. Che, te mando un mensaje, no lo puedo leer. ¿Qué? ¿Qué tal tu viejo, verdad? Cuando me es corté... verdad, mi viejo te llevó al hospital. Sí, grande. Bueno, no lo puedo leer, última Germán. Pregunta. Dale, y nos despedimos. ¿Rival más difícil que te tocó enfrentar? ¿Rival, jugador, tío? Ah, jugador. Uy, yo qué sé. No sé. ¿Defensor difícil? Claro, no sé. Pedro Ibarra, ponele. No, claro. Mati Rey. Aunque jugué creo que una o dos veces en mi vida, pero... pero te costó. Mati Rey, cuando vino. Claro, buenísimo. ¿Vos? Yo creo que Balu Costabionde, ¿viste? De la de Sanfer. La que está de Granota. La que está de Granota, bueno, no. Sí. ¿Está marcada? Esa. Sí. Esa. Me cuesta bastante. Mar, lejos. No sé, si mar o montaña. Me gustan las dos. Cada vez te fuiste al sur. Sí. ¿Próximo viaje que harías con amigos? ¿Cuál sería? Y Mar del Plata, un lugar con joda. Para conocernos, sé. ¿Vos? Okay. Yo quería irme a Perú. Pero no sé si a las chicas les copo tanto. Me veo raro Perú. Un Colombia por ahí. Sí, puede ser. Igual me quiero ir a Río de nuevo, no sé, me copa todo eso. Y Río estuvo épico, ¿no? Épico, épico. Sí, bueno. ¿Hay que nominar a otros? Es verdad, hay que nominar, sí. Bueno, ¿querés despedirte cantando el himno? Cantalo, yo te vengo. No, claro no. ¿A quién nominás? Nomino a Barbie Borgia desde Holanda, Bélgica, no sé dónde está ahora, que sé que se recopa y es una capa y te va a poner mucha onda y va a ser muy divertida. ¿Vos? O sea, la que te rompió la nariz. La que me rompió la nariz y después nos amigamos después de eso y la nomino al ping pong. Bueno, yo nomino a Nani, a Mati y Talavia, porque no, se lleva bien con Barbie. Así que le digo a Nani. Espero que hagan un mejor vivo que nosotros. Para una mención especial a Nani, que es un capo y que organizó todo esto, y a todo el grupo de la organización que le está poniendo mucha onda. Así que nada, eso, gracias. Mirá. Unos picantes. Unos que preguntan poco, ¿no? Así que bueno, a Bauti le pasamos el trapo. Sí, no, un pete.